Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco, seguimos haciendo videos de Perú. Señores, nos fuimos con este videillo que es de 10 actores peruanos que triunfaron en Hollywood. Así que vamos a ver cuáles son esos. Recuerda por favor dejar tu like, suscríbete y déjame un comentario ahí de qué video te gustaría ver en el canal. Así que ya tú chavo. Isabella nació en Cleveland, Ohio, hija de Patrick Moner, nacido en Indiana, Estados Unidos, y Catherine Pizarro, nacida en Lima, Perú. En más de una oportunidad confesó estar... Ok, esta chamaquita es la que sale en Transforme. Oh, miren. No sabía que era peruana, señores. Si no mal recuerdo, hizo la película de Dora la Exploradora también. Muy orgullosa de sus raíces peruanas. Pese a nacer en Cleveland, posee el documento nacional de identidad de Perú y conoce las costumbres y tradiciones peruanas. Mi mamá me crió hablando español en una casa en donde hemos comido mucha comida peruana, reveló. A la edad de 10 años, Isabella hizo su debut en Broadway, en una producción de Evita en la que cantó en español con Ricky Martin y mostró su herencia latina. Ha participado en la serie de televisión de Nickelodeon 100 cosas para hacer antes del high school. En 2015 apareció como Lori Collins en la película original de Nickelodeon, Adam y sus clones. En 2016 la eligieron para el rol de Isabel en la película Transformers, El último caballero. En 2019 Moner protagoniza la película Dora y la ciudad perdida, versión en imagen real de la serie televisiva animada Dora la exploradora, además de protagonizar el film de Netflix Let It Snow, una película de comedia romántica navideña estadounidense. Bueno, esta niña tiene demasiado talento porque yo he visto de todas las películas que mencionaron ahí, yo creo que le he visto todas. Y es muy bonita, muy guapa la chica, así que increíble. Benjamin nació en San Francisco, California, hijo de Dee Blanda, enfermera peruana, y de Peter Bratt, obrero metalúrgico. Su padre era estadounidense de ascendencia alemana e inglesa, y su madre, una activista peruana quechua que se trasladó a los Estados Unidos a la edad de 14 años. Cuando era niño, su madre lo llevó junto con sus hermanos a participar en la ocupación de la Reserva India de Alcatraz de 1970. Tras numerosas intervenciones en películas y series de televisión, Benjamin Bratt encontró su primer... Ok, yo creo que he visto también este actor en una película llamada Doctor Strange de Marvel. Estoy seguro que sí, y lo he visto en otra película. Primeros papeles destacados en las películas Sangre por Sangre en 1993, El Demoledor en 1990. Sí, con Sandra Bullock. Wow, sí, no sabía que era peruano, pensaba que era mexicano este bro, pero increíble, señores, ya van dos actores muy duro. 93 junto a Sylvester Stallone y una breve participación en el thriller Río Salvaje de 1994, protagonizado por Meryl Streep y Kevin Bacon. En la década de los 2000 estrenó numerosas películas, las exitosas Mi Simpatía con Sandra Bullock y Michael Caine. Después vino el thriller Tráfico, en el que hacía una breve intervención. Benjamin ha participado en numerosas producciones y es gracias a su talento. Dice sentirse orgulloso de sus raíces hispanas y para corroborarlo, junto a su colega Bryan Cranston, recordado por su papel en Breaking Bad, preparó el famoso lomo saltado en el programa Despierta América de Univision. ¡Wow! Corianka Kilcher es una actriz, bailarina y cantante alemana criada en Hawái y posteriormente en Los Ángeles, aunque de raíces peruano-suizas. Su padre pertenece a la cultura indígena quechua Huachipaeri, mientras que su madre, Saskia Kilcher, es de ascendencia suiza aunque nacida en Alaska. Su nombre en quechua significa la bella águila dorada. Se hizo conocida por su interpretación de Pocahontas en la película El Nuevo Mundo en 2005. Luego, voy a tener que ver esa película porque primera vez que veo esta actriz. Haría más apariciones en películas y series de televisión sin mucho rebote, hasta su interpretación en la famosa serie El Alienista con Meryl Palmer. El 2 de junio de 2010, la actriz y activista Corianka Kilcher y su madre Siska Kilcher fueron arrestadas después de que Corianka se vistiera de la bandera de Perú, se encadenara a las rejas de la Casa Blanca y un grupo de activistas le rociaron con pintura negra encima, representando los derrames de petróleo en la Amazonía peruana. Wow. Y los abusos contra los nativos amazónicos. Protestaron contra el presidente peruano Alan García, quien visitaba al presidente Barack Obama en la Casa Blanca. La protesta principalmente fue para denunciar los abusos de derechos del presidente de Perú, incluyendo la masacre de Bagua, donde murieron y fueron heridos cientos de indígenas civiles y policías. Increíble. Nacida en Lima, hija de madre peruana y padre argentino, se crió en Sydney, Australia, desde los 2 años. Su debut en la gran pantalla fue en 2006, protagonizando Rápido y Furioso. Oh, sí, Rápido y Furioso. Creo que la parte 3 o 4,
No recuerdo bien, pero fue en Tokio. ¡Wow! No sabía. Yo pensaba que esta chamaquita era japonesa, señores. Miren ustedes. Reto Tokio. Este trabajo le aportó gran fama mundial. En 2010 apareció en el videoclip de la canción Just the Way You Are, en el que interpreta a una joven a la que Mars intenta conquistar a través de su canción. También apareció en la famosa serie El Diario de los Vampiros, en la octava temporada, interpretando a una sirena llamada Sybil. En 2017 toma el papel de Cristal en una nueva serie llamada Dynasty, en la que interpreta a una mujer venezolana que se casa con Blade, uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos en la serie. En una entrevista dijo visitar continuamente Perú y su sueño es comprar una casa en Lima. Me encanta Barranco, es un lugar muy artístico, tiene mucha historia. También quisiera tener una casa en el lugar donde vive mi familia, en Huánuco. La actriz afirmó que en cuanto tenga un poco de dinero, abrirá un alojamiento para los jóvenes viajeros conocidos como mochileros que visitan Huánuco, Ancash y otras ciudades de los Andes peruanos. Amo el Perú, es el país más bello del mundo. He estado en Cusco, Ica, Ancash, Tingo María, lo conozco casi todo allá. Nació en el departamento de Cajamarca. Sus padres fueron Sixto Chavarri y Emilia del Castillo. A través de... Ok, ella es cantante, si no me equivoco, ¿no? Es cantante, pero de las duras, señores. En la genealogía materna, ella decía que se consideraba descendiente directa del último Inca, Atahualpa, hecho que fue confirmado por el cónsul general del Perú en los Estados Unidos. Aunque cabe destacar que Ima Sumac fue de ascendencia castiza. La princesa Inca fue la única peruana en ser homenajeada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¡Wow! Y la primera mujer latinoamericana en ser parte de un teatro musical en Broadway. Ima Sumac vendió más de 40 millones de discos y es la cantante peruana con más ventas en la historia. Ella falleció el 1 de noviembre de 2008. Increíble, increíble. Esa cantante y actriz tiene una voz, pero señores, espectacular. Y hace uno falseto, uno melisma, que te manda la voz, pero para allá arriba. Sorprendente, señores, de verdad que sí. Nacida en Miraflores, Lima, es hija de un senador de Paita. Pilar Palet creció en la élite peruana. Ella trabajó como actriz durante años en Perú y Estados Unidos. En 1954, Pilar Palet se casó con el actor estadounidense John Wayne y pasó a dedicarse al cuidado de la casa y de los tres hijos que la pareja tuvo. Aún así, Pilar se tornó una figura conocida en la sociedad estadounidense. Increíble. Nació en el Perú. Su padre es limeño y su madre cusqueña, pero Marian aún no conoce el Cusco. La actriz y modelo lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, primero en Miami y actualmente en Los Ángeles. Su físico le adjudicó el apodo de la Kardashian latina. La actriz peruana Marian Gabelo se abre un promisorio futuro en Hollywood. Participó en la cinta Casa de mi padre junto a Gael García, Diego Luna, Genesis Rodríguez y Will Ferrell. La actriz ha participado en Siempre hay Sol en Filadelfia, Cazador de Vampiros y la jocosa cinta Despedida de Solteros 2. Marian, que radica en los Estados Unidos desde los 15 años, también probó suerte en este mundo del espectáculo cuando concursó en La Paquita Peruana. Lo que me estoy dando cuenta es que todas las actrices que participan fuera en películas de Hollywood son súper lindas, señores, súper hermosas, de verdad que sí. Nació en Perú, apareció en películas y televisión durante 39 años. Ha tenido papeles en programas de televisión como Capitán Santina en MacGyver, la detective Beatriz Cepeda en Misión Aliens, sí. Anaya en La Agencia y Grandma en Freddy. Las apariciones de invitados en televisión incluyen Falcon Crest. Yo pensaba que era americana, bro. Increíble. Remington Steele, Chicago Hope, The Pretender, Ally McBeal, Crossing Jordan, Lost y The Closer. El Consejo Nacional de la Raza la honró como un modelo positivo a seguir con los premios Imagen. Fue honrada por la Asociación para el Avance de los Mexicoamericanos, la Red de Mujeres Hispanas de Texas y ganó un Golden Eagle Award por All Gringo en 1989. Gago interpretó el papel de la detective Jessie Ochoa en la tercera temporada de Zombieland de TNT. ¡Wow! Salazar, de ascendencia peruana y francesa, nació en Washington, D.C., donde se estableció su padre, de origen peruano. Se crió en Greenville, Maryland. Vivió en Nueva York por un tiempo. En 2009 se mudó a Los Ángeles, California, para dedicarse a la actuación. Apareció en varios videos de humor del canal College Humor. Es conocida principalmente... Sí, le he visto muchísimo a esta actriz. ¡Wow! Señores, pero tiene muchos actores y actrices muy duras y duros en Hollywood. ¡Wow! ...por su papel de Salty Heaven en la serie Paternidad de la cadena NBC. Y como la enfermera María en la serie de antología de la cadena FX, historia de horror americana, Casa del Asesinato. Además, ha trabajado en películas como la serie Divergente, Insurgente, en el papel de Lynn.
también en Maze Runner. He visto estas dos películas donde aparece esta chica y son increíbles. Prueba de fuego, encarnando a Brenda, y Battle Angels, la última guerrera, como la protagonista. Sí, la vi. Bueno, señores, quedé sorprendido porque cualquiera que ve estos actores, actrices en la pantalla de Hollywood, tú crees que son americanos, crees que son de otros países. Nunca me imaginé que eran peruanos, señores, y es increíble, de verdad que sí. Ahí vemos que Perú, señores, tiene de todo, aparte de la comida. El talento peruano es grandísimo. Bueno, ya yo he hecho reacciones de La Voz Perú, por ejemplo, que es de música, y hay muchísimos talentos, señores. Siempre he dicho que hay muchísimo talento y siempre he dicho que a los artistas peruanos no le han dado el valor que se merecen fuera de Perú. Nada, mi gente, recuerden por favor dejar su like, recuerden suscribirse. Esto es Sheneco Show.